Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Universal. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Y es que nos acaban de mandar a un sitio nuevo porque he dicho que... ¿Qué ocurre? Le da un punto y ha empezado y tal. Y es que nos han dicho que básicamente tenemos un nuevo vecino que se está... Bueno, se está asentando aquí, sinceramente. Vamos a darle aquí al play, ¿vale? Se está asentando aquí un nuevo vecinito que está construyendo. De hecho, bueno, no se le ve, pero está aquí construyendo como un crack. Vale, así que nosotros le dejamos tranquilamente a nuestro nuevo vecino, siempre y cuando no quiera meterse con nosotros. Nos vamos hacia casa para que sepáis lo lejos que está. Está básicamente en la otra punta. Aunque claro, si vamos por otro lado del planeta, vale, pero más o menos habrá la misma distancia. Vale, el caso es que ya tenemos un montón de cosas aprendidas, ya tenemos un montón de cosas señaladas. Y ahora tengo yo aquí una discusión mía personal. Porque, a ver, por un lado puedo tirar por esta zona de aquí, ¿vale? Y desbloquear, pues, el rollo médico y que sean gemelos. Sobre todo para que contra más duplicantes, o sea, más duplicantes, iba a decir. Contra más nuggets sean, más vamos a tope. Luego me he fijado en que aquí, en que el índice de criminalidad es muy alto. Ojo, cuidado con esto. Índice de criminalidad muy alto. Hay que bajarlo, ¿vale? ¿Cómo lo podemos bajar? Pues, ahora mismo ni idea, sinceramente. Así, entre tú y yo. A ver, las atalayas es una torre de defensa, pero para peligros naturales. Y no tengo ahora mismo un sistema que les controle hasta que no lleguemos a la autoridad, a la policía. Así que sinceramente no sé cómo veis la cosa. Pero bueno, vamos a ir con ello, ¿vale? Vamos a ir con ello despacito y con calma. Entonces, lo primero que quiero es que vayan con ropa, ¿vale? Para el invierno, el frío y demás, pues tengan menos problemas. Luego, ¿cuánto es la educación? 10 minutillos. Y esto... 5. Vale. Desbloquéame la funeraria, desbloquéame el mortero, la posibilidad de tener gemelos y el diagnóstico médico. De hecho, va a ser al revés. Así y así. Perfecto. Así que esto ya lo dejamos así in situ. Más cosillas mientras se nos complica la cosa con el tema de esto. Vale, nivel de felicidad medio, información de... Es que está súper... El crimen está a tope, ¿eh? Ojito por donde andáis, que el crimen está a tope, pero no pasa nada. De comida vamos bien, vamos a empezar a fabricar aquí historietas, me imagino, ¿no? Ya habrán puesto a gente, efectivamente, además a dos personas. Falta que han puesto a una, dos personas ahí para que estén día y noche. Aquí haciendo madera y piedra. Vale, ¿cómo va? De hecho, le vamos a poner una fuente de agua. Vamos a ver qué es lo que no nos daba criminalidad. Vale, una granja de agua y muelle de pesca de agua y la cabaña de cazadores da 50-50. O sea que ahí, de ahí pasamos de momento. Y luego por aquí el almacén no da nada. El almacén no da nada. Vale, el almacén vamos a poner uno aquí, ¿vale? Gestionando un poco todo lo que salga de ahí, lo metan aquí y a partir de ahí ya se gestione. A su vez me gustaría ponerles un pocito de agua. A ver, aquí un pocito de agua tranquilamente para toda la gente que venga aquí, ¿vale? Ahí, un pocito de agua. Vale, más cosas. Algo de aquí, esto da todo felicidad y demás, pero claro, es lo que tiene. Es lo que tiene. Se supone que esto lo pone los puntos verdes, pero esto sería de los puntos rojos de los cacos, pero bueno. Vale, más cosas, ¿sabes? Más cosas que podamos hacer. ¿Ves? Es que tienen puntos negativos. Los cacos, es que lo de la izquierda es puntos negativos. No sé por qué me lo ponía. Vale, puntos verdes. Otro hospital más podemos poner. Oh, I like this research stuff, creator. How about next we make something dangerous and fun? Es que ahora mismo no tenemos nada así que digas... Da buen rollete. Bueno, la cabaña, es que la cabaña de cazadores tampoco me... Es que claro, es que esto nos pega mucho, mucho, mucho. Vale, vamos a ver, tienen nivel medio de tal y esto es Pascual. Así que vamos a intentar hacer un hechizo de todos japines. Kickstarter, cambio tal. Subidón de alegría. Todos subidón de alegría, chavales. Ahí estamos. Subidón de alegría, todos a tope. Aquí también llega el subidón de alegría. Subidón de alegría, chavales. Ahí estamos. Vale, gastamos un poquito, subidón de alegría. La gente ya está a nivel de felicidad súper alto, ya están súper contentos. Pero claro, el índice de criminalidad ya es medio y hay que ver cómo podemos bajarlo, ¿vale? Ya intentaremos gestionar la bajada de... Quieto, quieto, regresamos al juego. De eso y aquello y lo otro y lo del más allá, sin más. Bueno, vamos a empezar a tener bastante madera y bastante lo otro.
Así que va bien la cosa. Eso por un lado. ¿Aquí qué me estáis haciendo? Una choza de piedra. ¿Dónde? ¿Enfrente del hospital? Pegado al hospital, ¿no? Es en plan de... Tú estás hipocondríaco y quieres vivir ahí y ya está. Vale. Vale, tengo un pozo aquí que toda esta gente de aquí va a venir a beber al pozo, que está muy bien. Luego por aquí tengo pozo... No, ¿verdad? Bueno, tengo aquí uno. Vale, que está guay. Y por aquí a lo mejor necesitaría otro pozo más. Vamos a hacer un pozo por aquí. Así como el que no quiere la cosa. Aquí, un pocite. Por aquí. Para que todos los que trabajen por aquí... Vamos a poner aquí. Al lado del cementerio, ¿no? Un poquito más para acá. A ver, a ver, a ver. Aquí. Ya está. Ahí. Para que me hagan el pozo bien, decente y calculado. Bueno, os tengo una pequeña sorpresa, ¿vale? Porque esta gente se la está cur... ¿Qué hacéis aquí todos en procesión, locos? ¿El ayuntamiento ha metido más peña? Sí. El ayuntamiento ha metido más peña. Bueno, bueno. Qué exageración. Pues qué guay, ¿no? Hola. Vale, el invierno se acerca. Esto imagino que estará... Estado creciendo. Vale, pues está creciendo, está guay. Bueno, lo que os decía. Como veis, ya me han estudiado todas las cajas, ¿vale? Entonces, bueno, en cada una pone una cosa, tal. Si os fijáis, todas las interrogaciones suelen ser verdes. En esta ocasión te pone que es raro, es común. O en esta tenemos algo épico. Así que dices, algo épico. ¿Hacemos una apertura de cajas? Vamos a coger... Ha vuelto a seleccionar. Vamos a coger la caja. Quiero coger la caja. No puedo coger la caja y separarlas. O sea que exploten una cerca de otra. Bueno, pues no la jugamos. Pues abrimos la épica primero. ¡No la jugamos! Apertura de cajas. Un torbellino, ciclón, huracán. Un huracán se nos acerca, pero no pasa nada. Porque estamos muy locos, somos nadie. Así que abrimos. En 3. 2. Did you know that snow isn't white? It's an illusion, a simple trick. Da igual. ¡Abrimos! Vale, 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 no ha explotado nada, no ha explotado nada. Vale, tenemos una pieza de la Torre Eiffel y tenemos un montón de materiales. Perfecto, perfecto, va bien, va bien, va bien. Abrimos otra. Ahí tenemos el Big Ben. O el Gran Ben, como le llaman aquí. Vale, y mucha comidita, muchas cosas. ¡Abrimos otra! ¡Ojo! ¡Un nugget! ¡Un nugget extraterrestre! ¡Empieza la invasión! Bueno, y empieza la invasión. Y ojito que se pone a currar, ¿eh? Se ha puesto a currar, vamos, como si hubiese un mañana. En plan de... Yo soy azul, que nadie me mire, me llevo mis cosas, vamos trabajando. Así son ellos. Vale, abrimos otra con algo raro. Vale, materiales diversos de todo tipo, ¿no? De hecho, mira, 37, 27. Vamos a tope con ello. Abrimos otra con algo raro. Otro nugget azul. Bueno, 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 bueno. Y otro azul. Ojo, que este viene con un garrote, ¿eh? Este ha venido a la invasión. El Sinoti. Bueno, pues, Sinoti, ¿qué haces? Te pones a currar, ¿no? O te escondes debajo de un árbol. Bueno, no sé qué es Sinoti, pero se ha puesto a currar ahí como si hubiese mañana. Y abrimos aquí también. Y efectivamente otra pieza más de la pirámide. Vale, pues nos han dado un montón de cosas. Así como, por ejemplo, barriles de estos que son de petróleo, si no recuerdo mal. A ver si me lo pone, no me lo pone. No me lo pone. Petróleo, correcto, correcto. Vale, 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 vale. Vale, quiero que me elijas esto, 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 esto y esto, ¿no? Son los cuatro de siempre. Uno, dos, tres y... Bueno, uno, dos. Bueno, la madera es que está canina, ¿eh? La madera. Pero bueno, vale. Ponme esos cuatro y ya veremos qué hacemos con la vida. Métemelo para abajo. No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Venga, para abajo. Vale. Bueno, pues ya hemos hecho la apertura de cajas. La gente parece que está aguantando. El agua parece que aguanta. Este va a ser un invierno largo y duro. Luego viene un huracán. Ya veremos lo que hacemos con el huracán. Aquí la gente, bueno, de momento parece que en comida y demás esto está a tope. A ver dónde está el otro. Este está almacén, este está a tope. ¿Hicimos otro almacén al final? No hicimos otro almacén al final. Bueno, como tenemos materiales de sobra, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a ampliar, ¿vale? Quiero que enséñame esto.
Enséñame las ampliaciones. Vale, perfecto. Los pozos, los ampliamos todos. El comedor me lo amplías también. Los depósitos vamos a esperar a que acabe el invierno para ampliarlos. Y me queda la ampliación del cementerio, que bueno, ni fu ni fa ahora mismo. Vale, perfecto, perfecto. Vale, la gente está con mucha felicidad y esto está a la mitad. Vale, vale, vale. Tenemos un compendio de cosas ahí bien puestas y demás. Necesitaría hacer seguramente incluso otro almacén, porque veo que tengo dos y no sé si tengo un tercero a medias. Pero debería hacer un tercero. Tengo aquí uno, dos... Ah, este es el tercero, vale. Este es el tercero que están empezando a llenar de cosas. Venga, pues ir llenándomelo y luego ya veremos qué hacemos con la vida. Aquí está con las ampliaciones de los pozos. Hombre, lo mismo todos a la vez era un poco complicado de hacer, pero vale. Me gusta. Vamos a grabar, que hace mucho que no grabo. Aquí grabamos. Perfecto. Vale. Lo tenemos, lo tenemos. Vale, y el restaurante también lo están ampliando. Vale, hospital y restaurante. Podría hacer a lo mejor otro hospital más por esta zona de aquí, para cuando ampliemos todo esto de aquí ya tengan otro. Y eso seguramente me dé también vidilla. Torre meteorológica. Y el hospital, cementerio, cabaña, restaurante, hospital. Vale, esto me tiene que dar también cosas guays. Y seguramente tenga que hacer... A ver... Este está puesto aquí, ¿verdad? Sí. Pues puedo hacer otro aquí en las montañas. Un poco que le dé para compensar todo esto. A ver. Al lado del ayuntamiento, además, para que vea la gente que está enfermita. Ahí lo tenemos. Ok, y podemos ayudar a construirlo en un momento dado, ¿no? ¿Esto se puede coger? Muy grande. A ver, piedras del mundo. Eso es. Vale, son 10 piedras nada más, con lo cual está bastante guay. Eso es. Y si me quieres coger un arbolillo de aquí, por ejemplo, te pongo esto, los materiales, en un momento. Vale, otro pino, que hay muchos. Otro más. Vale, lo tenemos. Ahora hay que hacer una granja para medicamentos. Entonces... vamos a cotillear en un momento dado cómo está el tema de alimentos, o sea, de medicamentos. Hierbas. Vale, tenemos uno de desierto y la de pradera. La de desierto me da más, vale. Así que vamos a intentar poner otra granja en el desierto. A ver, granja, granja, granja. Es que como ya te pone aquí las granjas... A ver... Almacén, tal... Granja, vale, que el molino es la granja, acuérdate. Vale, tiene que ser bioma desértico. Claro que por aquí es todo praderita, pradera, pradera, pradera... Vale, y rollo desierto, aquí encontramos uno, ¿verdad? Pradera. Va a ser difícil encontrar el desierto, salvo aquí. Pero aquí es alejarme mucho ahora, así de repente, ¿no? Vale, y aquí todo pradera. Pradera. Claro, es que si me meto aquí, entonces aquí sí que hay desierto. Pero no voy a mandar los nuggets hasta ahí así porque sí, ¿no? Desierto. Vale, vamos a ver, desierto, pero no puedo. Si lo separo ya es pradera. Y aquí me pasa lo mismo, ¿no? Porque necesitaría quitar esas rocas que no puedo, evidentemente. Y aquí es montañoso. Bosque... ¡Vamos a ver! ¡Mi vida por un trocito de desierto! ¡Dios mío! A ver, todos ingeniárselas. Si no, me vengo aquí. Pero claro, yo tengo que construir otra choza, otro tal, otro pascual, otro fulanito y otro menganito. Esto es zona de desierto, pero esta no. ¡Qué complicado está esto! Bastante complicado, la verdad.
Necesito que el terreno sea como naranjita, pero no me quiero alejar mucho, pero es que no voy a tener más narices que alejarme mucho. Así que lo que voy a hacer es ponerlo en esta zona. ¿Vale? Porque es que no me queda otra. A ver. Uf, pero es que poniéndolo en esta zona tengo que hacer muchas movidas, ¿eh? Y aquí, en modo desierto, así no puedo hacer ¡pam! Y que se construya. Venga, que encontramos un sitio, va, de verdad, os lo prometo. Vale, y viendo que no tengo el desierto cerca, había uno de pradera. En hierbas hay desierto y pradera. Vale, pues vamos a poner uno en pradera de momento y ya pondremos otro en desierto. Porque es que, ojito, ojito, ojito. Vale, vamos a poner por aquí. Me ha dicho este bosque. Las casas estaban aquí. ¿Puedo poner otro bosque? No quiero. O sea, esto es bosque. Tal cual me lo pones, es bosque. Ahora quiero uno de pradera. ¿Qué pasa con la vida? Aquí, praderita. Dame un huequecito aquí. Venga, va. ¡Pam! Pradera. Lo tenemos. Eso es todo. Ahí estamos. ¡Ojo! Que estamos aquí sin investigaciones. ¿Cómo puede ser eso? Imposible. Hay que investigar algo como sea. Vale, vamos a la educación. A tope. Vamos con la educación. Y luego, como ya será fuera de cámara, le voy a poner el Ministerio del Agua, ¿vale? Para que me lo adjudiquen. Le pondremos un sistema de poleas para mejorar todo eso. La parte de abajo ya la tengo toda completada con eso ya directamente. Y luego que nos pega, le ponemos refugio reforzado. Vale, vamos a ponerle el refugio. Vamos a mejorar la capacidad de los almacenes. Y a partir de ahí ya vamos viendo, ¿no? Que ya con eso hemos avanzado suficiente. Ok, ok, tenemos todo eso. Vamos bien, está guay. Tenemos un índice de criminalidad bastante alto. A la gente ya se está pasando el efecto del chute que le dimos. Así que le vamos a dar otro chute. A ver, a ver, a ver. Otro chute. ¡Vamos, chavales! Ojo. Ojo, huracán. Si veo que se hace aquí alguna pedazo cúpula que flipas, me voy a alejar porque no sé dónde está el huracán. Y así veo un poquito las tormentas que se forman. Vale, tiene pinta como de formarse por allí, ¿eh? Pero no lo tengo claro. ¿Cómo? Vale, estos son los del otro lado que quieren cambiar cosas. Tiene que cambiar piedra por madera. ¿Y cuánta piedra tengo? Si no tengo tanta piedra, tú. ¿Quieres cambiar piedra por madera? No. No queremos cambiar piedra por madera. ¿Puedo ver qué quiero recibir? A ver, si le doy aquí, se supone que hace el cambio. Pero no quiero yo. Quiero otra cosa. Me das otra cosa, te lo doy. Vale, perfecto. Entonces, es que comida tampoco tengo mucho. De hecho, hay que aumentar la producción de comida. No quiero nada, cancelar. No quiero tratos de momento, no nos hace falta. Vale, a ver, necesito aumentar, por un lado, la producción de comida, ¿no? Porque veo que lo tenemos bien y tal. Pero, a ver, ¿me pone aquí la producción de comida que llevamos o no? En el comedor. En el comedor. La comida es inaccesible para los naves comunes en el comedor. Debe ser cocinada antes de su uso. Perfecto. Vale, vamos más o menos. ¿Ha estallado? Vale, vale, vale. Calma, 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 calma. Ha estallado un motín. El clima ha empeorado tanto que las pepitas han comenzado. O sea. ¡Ojo! ¡Vamos! ¿Pero qué hacéis, asquerosos? Espera, 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 espera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, chavales. Engineers pour their blood, sweat and tears. Venga, 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 venga. They construct. A correr todos de aquí. ¿Serán mamones que me están tirando piedras? Tisk, tisk. Sí, pero ¿cómo hago? Para la gente, felicidad. No, Kickstarter, no era Kickstarter. ¿Pero seráis? ¿Pero queréis parar? ¿Cómo resuelvo esto? ¡Ay, Dios mío, que me la lean! ¡Pero laguen locos! A ver, ¿dónde era esto? Ah, este, subidón de alegría. ¡Vamos! ¡Todos contentos! ¡Largaros de aquí! ¡Dejad de romper!
¿Han matado a alguien? ¿Y me han roto el este? ¿Seréis más? Dale, otro subidón de alegría. Bueno, la que me acaban de liar. Vamos a construir otro. Madre mía, la que se... Que se me amotinan. Bueno, a ver si llegamos rápido a la policía. Porque estos amotinamientos, por favor. Pero por favor. Bueno, a ver, calma. Los Nagen prestan más atención a la medicina. Ojito que está aquí el huracán. Comida para todos. Enfoque científico. Vale, vamos a dar un enfoque un poco científico a la cosa, ¿vale? ¿Dónde está el...? No se le ve, ¿no? Vamos a dar una vuelta rápida a ver si se le ve. O ya ha pasado o le queda poco a esto, pero no veo el huracán. Ojo, qué zona montañosa que ocupa medio planeta. Vale, volvemos a casa. Tranquilamente. Aquí no ha sido el tornado, con lo cual, perfecto. Dando aquí la voz de alarma en plan de cuidadito, pero aquí no hay nada. Así que vamos bien. Salvo que se esté formando ahora mismo. Lo que sea. Vale, ok. Bueno, hemos dicho que íbamos. Madre mía, la que han liado con el motín. A ver que me centre la vida. Vale, ahí hay tres, ahí hay dos. Me imagino que están de aquí reconstruyendo ya uno. Vale. Vale, las bombas de agua, ¿qué tal van? ¿Me pones o no me pones? ¿Dónde era para que me pusiese? Bueno, no me acuerdo. Esperamos, vale, ya lo han reconstruido, así que perfecto. Bueno, que se me amotinan. Vale, cuidadito ahora con el nivel de felicidad. Ojito, ya hemos visto las primeras circunstancias. Se nos amotinan. Joder, está lloviendo aquí demasiado, ¿no? No sé formar aquí el huracán ahora de repente, ¿no? No, vale. Ok, vamos bien. Va todo bien, todo guay, ¿vale? Solo tenemos un ministerio de momento, así que sin problemas. Bien. ¿Qué más cosas podemos gestionar? ¿El pozo lo hicimos aquí al final? Sí, está el pozo, están todos mejorados, así que no está nada mal. Vale, la comida. La comida, hemos dicho que necesitamos más comida ya porque somos bastantes nugget, con lo cual la comida ya escasea un poco. Así que, como solo teníamos puesto uno, vale, automáticamente ya me han puesto ellos otro. Y aquí me imagino que están funcionando también los dos. Vale, Cucuno no está haciendo nada. Bueno, pues te puedes poner a pescar si quieres, ¿sabes? Así, entre tú y yo. Vale, perfecto. La cosa va bien. La gente va creciendo. La movida va bien. Vamos a ver las granjas cómo van. Vale, ya están terminándola. Los almacenes están a tope. Vale, voy a hacer otro comedor más. Porque solo tienen uno. Así que vamos a gestionarles otro comedor más. A ver, sería la cosa aquí. Perfecto, restaurante. Vale, tienen uno, creo que este es el hospital. A ver, ¿dónde está? Por ponerle a la otra punta, ¿sabéis? Vale, yo creo que este es el comedor, con lo cual este lo vamos a poner por aquí. Ahí estamos. Otro comedor más por aquí. Perfecto, lo tenemos. Vale, se nos ha desbloqueado una nueva estructura, que es el colegio, la escuela. Bien. Nuggets del mundo, a empollar. A ver, vamos a poner aquí la escuela. Eso es. Vale, ya tenemos la escuela. Tenemos otro comedor más. De hecho, voy a poner incluso otro hospital más, ¿vale? Para que nos ayude eso a bajar la gestión. A ver dónde estamos. ¿Dónde estamos con la vida? Hemos dicho otro hospital, ¿no? Que se me está yendo a mí la olla. Vale, otro hospital, tal que este. Entonces, tenemos... A ver, ¿dónde tenemos el otro? Este es el cementerio.
el otro hospital no estaba muy lejos de esto. De hecho, aquí hay un hospital. Aquí está el comedor. Aquí está el cementerio. Pues hay que ir expandiéndose ya, ¿eh? Porque las estructuras grandes no me entran. Las estructuras grandes no me entran. Así que vamos a ir esparciéndonos. Uf. Vale, a esta nueva zona. Uf. Vale. Pues que ocupo mucho ya, ¿eh? Habéis puesto muchas casas y no me cabe. Pero vamos, hay que expandirse. Así que nos vamos a ir expandiendo a esta zona de aquí. Vale. Vamos a poner eso aquí. Le vamos a poner un pozo de agua tal que aquí. Eso es. Vamos a construir la otra granja que teníamos pendiente en el desierto aquí para... A ver... Desierto... Pradera no. Es que no quiero quitar la plantación esta que hay aquí. Vaya, hombre. Pelo no me pones desierto. Bueno, pues si tengo que quitarlo, lo quito, ¿eh? También te lo digo. Si no vamos a poner así, desierto. Fuera. Si hay que quitar esto, se quita eso. Vale, y hay que poner una cabaña de ingenieros también por aquí cerca. Cabaña de ingenieros. Vale, para toda esta zona de aquí y toda la que se amplíe. Vale. Cuidado, ahí me llaman. Vale, llevamos 26 minutos, ya se me ha pasado un poco y me están llamando. Así que yo creo que es un buen momento para dejarlo aquí y seguir en el próximo. Así que en el próximo más. Adiós, chao, chao. Vamos, los nuggets locos, que se nos vuelven locos y nos atacan y nos hacen de todo. Que nuggets, que nuggets.